La ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida, los gritos de un alma cansada y los monstruos que viven dentro de tu cabeza. La ansiedad te hace sentir que la vida está harta de ti y que tú estás harto de la vida. Soy Sofía Velar, y a mi corta edad de 15 años padezco de ciertos trastornos mentales, entre ellos, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno depresivo mayor. Y a pesar de que en estos momentos estoy respirando el oxígeno que la vida me ofrece, no recuerdo la última vez que me sentí viva, que me sentí yo. Considero que todas las personas le tenemos miedo a algo que nos atormenta, y que con solo pensarlo, sentimos que nuestro cuerpo se empieza a quedar sin oxígeno, sin vida. Y es normal tener miedos, pero en mi caso es diferente. Cada minuto sufro de cambios de humor, de pensamientos catastróficos, de pensamientos que autosabotean mi autoestima, culpas por cosas que no deberían preocuparme e insomnio por sobrepensar todas las cosas. Existe una voz en mi cabeza que me dice qué hacer y qué no hacer. Una voz que no me deja descansar. Una voz que me hace sentir que el mundo se va a acabar y que será mi culpa. Una voz que me repite lo muy mierda de persona que soy, aunque no lo sé. O no sé, tal vez sí. En este punto ya ni siquiera sé qué pensar. Una voz que me da miles de ideas de cómo terminar mi vida. Una voz que quiere verme sufrir. Una voz que quiere verme morir, que yo soy la responsable de mi propia muerte. Y me duele. Por supuesto que me duele el hecho de que estoy sufriendo a tan corta edad. Me duele la idea de pensar que mi propia mente no me deja disfrutar de las cosas como los demás lo hacen. Soy diferente. En todos los aspectos. Y eso en cierta parte me hace sentir mal conmigo mismo. Es por eso que tengo la necesidad de alejarme de la gente, porque siento que soy un estorbo en sus vidas. Muchas personas me han hecho tanto daño, y por ese motivo me cuesta confiar en la gente. Y me enoja. Me enoja por el hecho de que si alguien me dice que me quiere, ya ni siquiera le creo. Y por más que intente, no puedo. Y mi mente, en vez de ayudarme, me repite lo muy jodida que mi vida está. Por mucho tiempo intenté meterme la idea en mi cabeza de que yo estaba bien, de que no necesitaba ayuda, de que lo que yo estaba sintiendo eran puras tonterías que mi mente se inventaba, que mis sentimientos no eran válidos. Supongo que por el hecho de que por mucho tiempo me hicieron sentir que así era y minimizaron mis emociones. No soy una persona que haya nacido con muchas fobias. Por ejemplo, no le tengo miedo a las alturas. De hecho, me gustan porque me hacen sentir algo y valorar la vida. No me da miedo a la oscuridad, porque es el único lugar en donde puedo ser yo misma. No me da miedo a la muerte, porque mi vida es mi propio infierno. Y es totalmente válido si alguien le tiene miedo a estas cosas. Pero ¿saben a qué sí le tengo miedo? A mí misma. A los demonios que habitan mi propia mente, los que no me dejan dormir, a los que me hacen sentir que soy un monstruo, a los que me quieren matar. He sentido mucho, como a la vez no he sentido nada. Y llegas a un punto en el que la soledad se siente en todo el cuerpo. Y es ahí cuando todo duele doble. Quiero estar sola, pero no quiero sentirme sola. Y es triste, que lo único que vea cuando me miro al espejo es ver todo el brillo que he perdido. El brillo que ha sido reemplazado por la oscuridad. No tengo ni idea de quién soy, ni de quién voy a llegar a ser. Soy prisionera de mi cabeza. Y digamos que ya le gusta verme sufrir. Y a todo esto me pregunto, ¿seré suficiente? ¿Acaso soy importante en la vida de alguien? Y es que aunque sé que sí, necesito que me lo demuestren siempre. Porque mi mente me hace creer que no. Que a nadie le importo.